Vengo de Venezuela, tengo desde el 5 de agosto vengo viajando, y aquí tengo un mes y medio, 20 días trabajando duro. Me han tratado de robar en Piedras Negras, y ahí me vine en el tren hasta aquí. Y ahorita hemos estado de las 8 de la mañana aquí en la puerta 42, y no nos han dado ni agua, no han dado ni comida ni agua. Y apenas estoy saliendo un Oxxo a comprar comida para mi familia. Hueco para pasar la comida. La puta su madre. Y es pesado, causa. Causa, alguien es usted de ahí, ando el coro. Con un palo, con el palo este. Mientras ellos están grabando, no pueden hacer nada. Y no pueden hacer nada, ellos están grabando. ¿A dónde? No, no hacen nada, ellos están grabando y no pueden hacer nada. ¡Corre! ¡Chuta su madre! No, no, la entrada es ilegal, no pueden cortar el alambre. Es propiedad privada. No, yo no tengo autoridad de nada aquí. Lo que tiene autoridad es migración. Nosotros estamos encargados de esto. No, esto no pasaron. No, tenemos tres ya días, tres días tenemos que llegamos del tren, de la bestia, lo agarramos de allá, de los azuleros, allá. Pero tenemos más de un mes viajando, hermano. Mire, vea, ahí demasiado fuertes somos, que no nos desmayamos, sí. No hemos comido, no hemos tomado agua. Desde ayer. Coño, también un poquito de conciencia también. Somos migrantes, pero somos seres humanos, yo.